Esto cuando llega a un sitio nunca piensa estar en tantos años. Ha habido casi entre tres renovaciones y eso es muy difícil, ¿no? Estoy muy orgulloso de haber estado aquí, me siento muy integrado, por eso estoy aquí. Y bueno, como he dicho ya muchas veces, yo no me veo jugando en otro equipo que no sea Málaga, ¿no? O sea que estamos en esa fase de adaptarnos a todo lo que viene. El proyecto, la idea es muy buena y nosotros somos quien realmente tenemos que llevarlo a cabo, sobre todo en el terreno de juego. Y eso es una responsabilidad nuestra que tenemos que asumirla. Y bueno, ahí tenemos nuestro jefe, que es el míster, que es el que nos va a guiar en todo ello. Hemos hecho una pretemporada donde hemos conseguido buenos resultados y ha habido otros que no, un poco irregular, pero lo que realmente importa es donde todo se va a igualar, que es a partir del domingo. Lo que me preocupa es sumar de 3 en 3 y ahí tenemos la primera oportunidad, y eso sí que es verdad que no hay que intentar desaprovechar. Mi tiempo libre es muy fácil, ocuparme de la familia, me encanta estar con ellos, estar con mis niños. También tengo mis aficiones, me gusta ver otros, ver mucho cine, me gusta mucho seguir el tenis, seguir a Rafa Nadal y a Roger Federer, que para mí son los mejores deportistas que ha dado la historia del deporte. Me encanta Bruce Springsteen y los viejos rockeros nunca mueren, y él para mí siempre va a estar en mi lista de preferidas, ¿no? Ha sido un portero atípico, ¿no? Lo único que tengo es santiguarme antes de salir al campo. Hay que decir, una afición que el año pasado estuvo con nosotros desde el primer momento, cuando los resultados fueron malos, no hubo casi ningún momento para disfrutar, y la afición siempre estuvo animando.